la confianza de los consumidores es o se encuentra ya en los niveles precrisis, lo cual es una excelente noticia. Y por otro lado, al interior de este índice de confianza al consumidor, destaca sin lugar a dudas el hecho de que los consumidores en México hoy están percibiendo un entorno económico mucho más favorable para los siguientes 12 meses, y esto es lo que los lleva a estar realizando hoy un mayor consumo de bienes duraderos. Insisto, para la economía mexicana esto es muy importante por una razón, porque la desaceleración, en todo caso, de las exportaciones en México podrá ser compensada hoy a través de un mercado doméstico mucho más robusto en los siguientes meses. Otra buena noticia para nuestro país tiene que ver con el desempeño de los precios. La inflación en México se encuentra hoy por abajo del 4%. Recordemos que la meta objetivo del Banco Central en nuestro país es de 3%. De acuerdo con los datos del Instituto Central, al mes de septiembre la inflación se ubicaba en 3.7%. Esta es la tasa anual más baja que ha registrado nuestro país desde el 2006. De manera tal que, insisto, mientras que en otros países se empiezan a registrar problemas inflacionarios muy importantes, en México, hablo de los países emergentes, en México este es un problema contenido. Otros países latinoamericanos y asiáticos han empezado a registrar presiones inflacionarias y en esta misma medida han empezado a retirar los estímulos monetarios y aumentar la tasa de interés. Ojo con esto que les estoy comentando, porque es la fuente de uno de los fenómenos cambiarios más importantes que hoy estamos viviendo. Insisto, muchos países han estado aumentando la tasa de interés, lo hizo ya India, lo hizo ya Noruega, Israel, Canadá, también empezó a aumentar la tasa de interés este año. Brasil fue el primer país latinoamericano en aumentar la tasa de interés en este primer semestre del año. Perú se le sumó y empezó a aumentar la tasa de interés también hace ya un par de meses. Recordemos que Perú se acaba de unir a este selecto grupo de países en el mundo que crece a tasas de dos dígitos. Perú creció en el segundo trimestre de este año 12%. De manera tal que todos estos países, insisto, hoy empiezan a registrar altas tasas de crecimiento, han empezado a retirar los estímulos monetarios y a aumentar la tasa de interés. Este fenómeno contrasta con lo que está pasando en las economías avanzadas, que ante una falta de crecimiento han decidido incluso recortar aún más en el extremo las tasas de interés. Y hace unos días vimos lo que pasó con el Banco Central de Japón, que decidió recortar aún más la tasa de interés para llevarla prácticamente a niveles de 0%. De manera tal que hoy el mundo se está dividiendo entre un bloque de países con tasas de interés al 0% y un grupo de países que tienen tasas de interés cada vez más elevadas. Y esto ha generado un fenómeno muy importante de recomposición de los flujos de capital, insisto, alrededor del mundo. En el caso del sector externo de México, nos hemos visto beneficiados del incremento del precio del petróleo. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando el precio del petróleo cayó de manera muy importante, bueno, las finanzas públicas se vieron afectadas. Ahora que el precio del petróleo está subiendo, bueno, estamos viviendo un efecto contrario, ¿no? De manera tal que hoy las finanzas públicas están más holgadas derivado de este fenómeno. Pero más allá de esto, el incremento en el precio del petróleo ha coadyuvado a que hoy las reservas internacionales se encuentren en niveles máximos históricos. Las reservas internacionales de México se encuentran ya en niveles cercanos a los 110 mil millones de dólares. 110 mil millones de dólares. Nunca en la historia de México habíamos tenido reservas internacionales de este tamaño. Pero más allá del tema estrictamente anecdótico, lo que vale la pena destacar es que afortunadamente, en la medida que tengamos más reservas internacionales, tenemos un sector externo menos vulnerable a lo que suceda en otras latitudes. Tenemos un sector externo mucho más sólido, mucho más robusto, que permite en todo caso también tener una moneda hoy mucho menos volátil de la que teníamos en el pasado. Ustedes saben muy bien que muchos países en el mundo han decidido empezar a establecer medidas o instrumentar medidas que permitan limitar la apreciación de sus monedas. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Los países emergentes en el pasado teníamos que buscar la fórmula para evitar que nuestras monedas se devaluaran, para evitar que nuestras monedas perdieran valor. Hoy lo que están buscando muchos países emergentes es evitar que se fortalezcan al extremo sus monedas.
porque esto afecta la fuente de su crecimiento, que son las exportaciones. En México no hemos hecho, no hemos recurrido a una instrumentación de esta naturaleza, pero sí tenemos un mecanismo que permite extraer dólares de la economía, de manera tal que esto coadyuve a una mayor acumulación de reservas internacionales. Hoy por hoy, el Banco de México ha retirado del mercado cambiario cerca de 4 mil millones de dólares. 4 mil millones de dólares. A pesar de que se ha retirado todo este monto de recursos de la economía mexicana, hemos visto que el tipo de cambio del peso contra el dólar se ha venido apreciando en los últimos meses. Con respecto al nivel máximo que se alcanzó en marzo del año pasado, de 15.5 pesos por dólar, el peso mexicano se ha apreciado 20%. Y en lo que va de este año, el tipo de cambio, el peso, se ha apreciado entre 5 y 7%. En este año. Insisto, han sido momentos difíciles, momentos muy duros, sin embargo, el peso de nuestro país se ha apreciado, al igual que muchas otras monedas de países emergentes.